Vaya día, Milly. ¡Qué relajante! La, 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 la arena. Me gusta la arena mucho. Olvidé la letra. Ahí dice: recuéstate sobre la arena. ¡Eso es! Deja que el sol te abrace. La, 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 la. Conocí a algo maravilloso. La, 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 la. Oso. Oh, Pearl, dame 5 minutos más y podremos jugar, ¿sí? Quiero terminar de escribir esta canción. La, 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 el sol se eleva. ¡Ah! ¡Oye! ¡Devuélvemela! ¡No estoy jugando! Recuéstate sobre la arena. Deja que el sol te abrace con su luz. Milly, ¿podríamos relajarnos y escuchar el sonido del mar un rato? Sí, el sol con su calor hace mucho calor. ¡Oh, qué bien! Otro cantante, lo que necesitaba. ¡Te tengo! Lo lamento. Soy Merma, por cierto. Di mi nombre junto a un charco y llegaré en un chapoteo. Y esta cachetona es mi mascota Pearl. Hola, Merma. Soy Milly. Y él es Lou. Sí, hola. ¿Esto también es tuyo? Sí. Intento escribir la letra de una nueva canción, pero Pearl quiere jugar todo el día. Mi hogar está bajo del océano. Ahí hallarás gentiles sirenos. ¡Ah! ¡Es linda! Gracias. ¿Vamos a cantarla, Lou? La, 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 océanos, ta, 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 sirenos. ¡Wow! ¡Un arco iris! Significa que está feliz. Oh, ¿cómo quisiera escuchar la canción terminada? Si pudiera. Llevo mucho tiempo tratando de terminarla, pero es imposible hacerlo y cuidar a Pearl. Tengo una idea brillante. Solo digo que no creo que cuidar a Pearl fuera una buena idea. En un momento está feliz y al siguiente enloquece. Ay, Lou, es tan linda y divertida. Y así le ayudamos a Merma. ¡Dame eso! Veamos el gran libro de los amigos del bosque. Que sea nos ayude. ¿Tiene dibujos? Aquí está Merma. Merma es la portadora del mal tiempo. Cuando está cerca, también lo están las tormentas. Pero no dice nada de Pearl. Espera, ¿aquí está? Esto no se ve bien. Tu abuelita y su libro. Pearl solo hace arcoíris. Espero que la canción de Merma sea buena. Cuando bailamos con las ballenas... ¿Ballenas rima con faenas? ¿Escenas? ¿Manzanas? Bien, el camino a seguir es un plan preciso para tener a Pearl como mascota. Aquí puedes ver los horarios de comidas, deportes, juegos, siestas. También agregué un práctico gráfico ilustrando bocadillos saludables. ¿Milly? ¡Cuchi, cuchi! ¿Te gustan los pastelillos dulces? ¿Pastelillos? ¿Antes del almuerzo? ¿Por qué no, Lou? La hace muy feliz. No te preocupes, linda Pearl. ¿Quieres escuchar música? ¡Oh! ¡Está muy fuerte! De acuerdo con mi agenda, es hora de la siesta. ¿Ah? Pero le encanta la música, Lou. ¡Es hora del silencio! ¡Música! ¡Silencio! ¡Música! ¡Silencio! ¡Música! ¡Silencio! ¡Hora del silencio! ¡Guau! ¡Esa es una nube muy grande, Lou! ¡Qué bien! El libro tenía razón. Será mejor mantenerla feliz. ¿Otro pastelillo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos tanto como podamos! ¡Ajá! ¿Qué podría salir mal? ¡Ah!
mucha energía. Ojalá yo también. Lo sé. Hay que turnarnos. Yo la sacaré un rato para que tú puedas descansar. Gracias, Minnie. Ya sé a qué podríamos jugar. Solo debo buscar algo primero. No. Oh, olvidé que teníamos esto. Aquí está. Ve por ella. ¿Pearl? ¡Lu! ¡Pearl desapareció! ¿Qué? ¡Pearl! ¡Pearl! ¿En dónde estás? ¿Pearl? ¿Pearl? ¡Pearl! 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 ¡Oh, no! No está en la casa. Tampoco está en el jardín. ¿En dónde está? ¡En el bosque! ¡Pearl! ¡Pearl! ¡Míralo! ¡Charcos! Pearl debe estar muy molesto. Su nube llovió por todos lados. ¡Sigamos su rastro! ¡Nunca la encontraremos! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Está por allá! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Típico! ¡Ay, no! ¿Ahora cómo vamos a encontrarla? ¿Entonces si hago esto? ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Poder de trébol! ¡Oh! ¡Arcoíris! Creo que ya deberíamos decirle a Merma. Oh, está bien. Se molestará mucho con nosotros. Uno, dos, tres. ¡Merma! ¡Ay, hola! Muchas gracias por cuidar a Pearl. ¿Ya terminé mi canción? ¿Qué ocurre? Espero que no les diera muchos problemas. Pearl estaba jugando. Fue súper linda y luego me di la vuelta y ya no estaba. ¡Oh, Merma, la perdimos! ¡Oh, Pearl cachetona! ¡No debe estar lejos! ¡La encontraremos! ¡Oh, podemos intentarlo cantando juntos la nueva canción! ¡Claro! Pearl ama la música. Y con suerte nos escuchará desde la colina. Mi hogar está en el agua. ¡Vamos, Lu! ¡Canta también! Bueno, mi hogar está en el agua. Todos ahí siempre se mueven y bailamos también. Las olas vendrán y todos lo van a ver. Mi hogar está en el agua. Todos ahí siempre se mueven y bailamos también. Las olas vendrán y todos nos saludarán. ¡Hurra! ¡La canción funcionó! ¡Lo hicimos bien! ¡Qué gran equipo! Bien, vamos a casa, cachetona. ¿Quieren venir? Solo salten en el charco. Sí. ¡Ya voy! ¡Espera! ¿Sabes que a los gatos no nos gusta el agua? ¡Oh! ¡A dormir! Pearl está muy cansada luego de un día tan ajetreado. Merma es una letrista maravillosa. Y resulta que esta pequeña es la que provoca inundaciones cuando está molesta. Pero por suerte, casi siempre provoca arcoíris. ¡Ah! Oh, recuerdo eso. Pearl cachetona. No fue un buen día. Aquí está. Mucho mejor. Gracias, Millie. Un momento relajante. Por fin. ¿Oh, no? Todo es diversión con Pearl. Entonces, ¿podría cuidarla mañana?